Bueno, gente, pues ha llegado el día. Ha llegado el día. Aquí tenemos nuestra PlayStation 5. Vamos a hacer un unboxing, ¿vale? Un unboxing de esta nave espacial. A ver qué hay. Vamos a intentar no romperla. Me he cogido la versión digital. ¿Por qué? Porque yo sinceramente soy un vago y no me apetece ir a la tienda a por el juego, a por un disco. Por lo cual llevo ya mucho tiempo, llevo años sin comprarme un disco físico. Sino que, oyes, me lo bajo, me lo instalo y ya está. Todas las compras las hago por internet, por lo cual, bueno, pues para mí es mucho más sencilla esto. La intentaré probar en el directo de hoy en Twitch. Ya sabéis, abajo en la descripción, Manco91. Y lo dicho, vamos a abrir esta preciosidad. Sobre todo, esperemos que funcione, esperemos que no se me caiga. Y nada más, dadle amor al vídeo. Venga, vamos a ello. Vale, pues vamos a comenzar a abrirla. Primeramente, tengo aquí mi cuchillito. Bueno, esto es sencillo, esto no tampoco tiene nada. Aunque voy con un poco de miedo, Voy con un poquito de miedo, porque soy bastante manazas. Y bueno, lo raro es que no rompa algo. Lo raro es que no raje ahora mismo un cable o algo por el estilo. Esperemos que no, esperemos que no, vale. El otro lado, vale. Ahí, ahí, ahí. Quitamos el cuchillo porque no queremos hacernos daño. Por favor. ¡Buuuu! ¡Wow! ¡Está chido! Esto por un solo euro. Hoy probaremos la PlayStation 5 de solo un euro y la de 500 euros. Guiño para Luisito Comunica. Te quiero. Vale, pone que hay que sacarla así y luego hay que inclinarlo. Vale, me sirve. Vamos a inclinarla. Porque así lo ordena Sony. Así. Quítate de aquí, PlayStation 4. Nadie te quiere ya, PlayStation 4. Me has hecho feliz, pero no quiero verte más. Tengo al nuevo amor de mi vida. Lo siento y, ojo, Mancuergoman, te quiero mucho. Pero es que, por favor. A ver, balón de oro. Para aquí. Vamos a ponerte aquí, pequeña mía. Vamos a ponerte. Pesa mucho, ¿eh? Pesa mucho. Vamos a ver. Que yo te vea. Esto es como dar un poco a luz, ¿no? Es como un parto. Vamos a ver cómo se da esto. A ver. A ver. Esto es así. Y ahora hay que tirar hacia nosotros. Venga. Empuja, pequeña. Muy bien, muy bien. Así. A ver, a ver, a ver. Asoma, asoma. Vale, vale. Ya asoma la cabecita, chicos. Creo que es... Creo que es una niña. Creo que es una niña porque no le veo la tula, ¿eh? A ver, ¡oh! Ya sale, chicos. Empuja, campeona. ¡Oh! Empuja, empuja. Empuja. Ya la tenemos. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está. Venga, calma. Calma, calma, calma. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Mi niña, ya está. Ya pasó, ya pasó. Ya pasó. ¿Cómo se ponen, Estos bebés, según nacen. Hola, pequeñina, soy yo. ¿Es papi? ¿Es papi? Mira cómo me mira. Mira cómo me mira. Soy yo, pequeñina, claro que sí. A ver, porque estás muy envuelta. ¿Cómo te saco de esta mierda? ¿Vale? ¿Vale? Ah, está aquí. Chicos. Chicos. Chicos, pero, ¿qué es esto? ¡Qué bonita! ¡Qué gigante! ¡Qué grande es! ¿Qué es esto? ¡Véngate! Bueno, chicos, aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Nuestra PlayStation 5, chicos. Aquí la tenemos con su logotipo todo chuli. Aquí lo vemos, la nave espacial. A ver, que la coja bien. Aquí está. Bueno, 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 bueno. Aquí todo esto. Y aquí para enchufar los cables, etcétera. Aquí estaría. Aquí estaría nuestra pequeña, chicos. Aquí estaría nuestra pequeña. Vamos a ponerla por aquí.
A ver, ahí está. Ahí está nuestra pequeña. Vamos a apuntar aquí para que la veáis. Ahí está. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Vale, y ahora esto. Que debe ser, supongo que debe ser el mando, ¿no? Porque si no tengo mando diréis, ¿cómo juegas? No lo sé. Sí, es el mando, chicos. Pero qué cosita. Pero qué cosita. ¿Pero quién está aquí? Oh, ¿quién está aquí? Oh, claro que sí, pequeñito. Mira, 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 mira. Aquí lo tenéis, chicos. Aquí lo tenéis, el mando de la PlayStation 5. ¡Qué monada, qué preciosidad! A ver, enfócate, cámara. ¡Enfócate, cámara! Ahí, ahí lo tenéis. Precioso. Precioso, chicos. Precioso, vamos a ver. ¡Madre mía! O sea, la diferencia del joystick de la PlayStation 4 me parece acojonante. Mirad cómo suena este y este. ¡No suena nada! Esto nos viene perfecto para cuando estemos jugando de noche al lado de nuestras novias, para que no se enteren que estamos jugando. Es insonoro, o sea, no van a saber nunca que estamos jugando hasta las 5 de la mañana, chicos. Esto nos viene muy bien, ¿eh? Y también para las chicas, para que vuestros novios no lo sepan. Increíble, increíble. Oh. Igual soy alérgico a la PlayStation 5. Oye, pues está muy chulo, ¿eh? La verdad, el mando me parece una locura. Necesito probarlo allá. Lo necesito. Lo necesito. Aquí vienen los cables. Vale. Esto me sobra también, esta hoja. Aquí vienen los papeles de cómo hay que encenderla, etcétera. Vale. Me sirve. Y por aquí viene algo más que no sé qué cojones es. A ver. Vale, esto es para colocarla, ¿no? A ver. A ver, esto es para cargar los mandos. Esto es para cargar el mando o para ponerlo ahí. Me sirve. Y aquí el cable HDMI. Es lo que viene, es lo que trae, es lo que hay. Bueno, pues ha estado bien, la verdad. Ha estado bastante bien, estoy muy contento, estoy muy contento. Creo que es la primera vez que estreno una PlayStation el primer día que sale. Es la primera vez, chicos, que estreno una Play el primer día, porque la 3 me la compré con los años, cuando estuve trabajando. Y esta, la 4, me la había comprado... Bueno, de hecho me la compré la 4 hace muy poco, bueno, relativamente poco, hace 2 años o por ahí. Es decir, en fin, es la primera vez que disfruto de la PlayStation desde el día 1. Así que vamos a probarla seguramente hoy en el directo de Twitch, ¿vale? Seguramente. Así que nada, chicos, muchas gracias, porque esto es gracias a vosotros, os lo aseguro. Y lo dicho, quiero que me dejéis en los comentarios, ¿qué os parece? ¿Qué os parece la Play 5? Si vais a verme jugar a ella, si no, si os ha gustado este vídeo, por favor, si queréis más unboxing de cosas que me compre, pues hacedmelo saber, like, muchas gracias por apoyar a este canal, que estamos creciendo muchísimo, o sea, locura, locura. Lo dicho, gracias y nos vemos en otro vídeo. Un saludo, guapa, guapa.